Cantinazo TV, el más popular. Queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy en el show de Valquiria, pan de azúcar carranguero. Viene la loca Juana, quiere cantar, quiere bailar. Ahí viene la loca Juana, no le hagan nada, déjenla pasar. Ahí viene la loca Juana, abriendo paso con su bordón. Ahí viene la loca Juana, si nadie baila se pone peor. La loca Juana busca parejo porque le gusta ser parrandera. Mírenla mal y dígale fea pa' que se gane su garrotera. La loca Juana busca parejo porque le gusta ser parrandera. Mírenla mal y dígale fea pa' que se gane su garrotera. Y adentro, pan de azúcar carranguero. Ya no quita maridos y si los quita ya lo devuelve. Mujeres no sean celosas, la loca tan solo se divierte. A uno les coquetea y otro les roba su corazón. Si no le dan lo que pide, ahí mismo ataca con su bordón. La loca Juana busca parejo porque le gusta ser parrandera. Mírenla mal y dígale fea pa' que se gane su garrotera. La loca Juana busca parejo porque le gusta ser parrandera. Mírenla mal y dígale fea pa' que se gane su garrotera. Loca, pero sabrosa. ¡Nueva! Ahí viene la loca Juana, quiere cantar, quiere bailar. Ahí viene la loca Juana, no le hagan nada, déjenla pasar. Ahí viene la loca Juana, abriendo paso con su bordón. Ahí viene la loca Juana, si nadie baila se pone peor. La loca Juana busca parejo porque le gusta ser parrandera. Mírenla mal y dígale fea pa' que se gane su garrotera. La loca Juana busca parejo porque le gusta ser parrandera. Mírenla mal y dígale fea pa' que se gane su garrotera. ¿Qué tal la sorpresa que les tenía esta tarde? Para todos los amigos de Boyacá, para todos los seguidores de la música carranguera, de nuestra música campesina, hoy tengo una agrupación insigne de este género en nuestro país. Ellos vienen directamente desde el Cocuy, ellos son Pan de Azúcar Carranguero. Quiero dar la bienvenida a todos los integrantes de la agrupación que nos estará acompañando hoy. Esta canción, bueno, suena en las emisoras y en todos los programas dedicados a la música carranguera en Colombia, La Loca Juana. Quiero dar la bienvenida en el bajo a Carlos Garzón, a Marco Fidel Pérez, nuestro director. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Olguita, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan especial, El Cantinazo de Valquiria. El Cantinazo de Valquiria, está buenísimo. Oye, me gusta el nombre. Gerardo, ¿cómo estás? Mi querido bien, Gerardo. Bien. Santanderiano tú, ¿no? De pura cepa, sí señora. De Suaita, Santander. Suaita, Santander. Un saludo a toda la gente linda que nos ve en el departamento de Santander, que se une a la señal del show de Valquiria. Y está también Carlos Pérez. Olga, buenas tardes, muy amable. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy agradecido de invitarnos a este gran programa y compartir nuestra música con todos los oyentes y televidentes que en este momento se están disfrutando de este gran show. Directamente bajado del Cocuy. Sí, señor, del Nevado, mire, una muestrita. Mira, en ese Nevado ha sido un frío ni el tenaz. Y estos caballeros se han traído las ruanas súper mega calienticas, están buenísimas. Térmicas, y eso es de lana de oveja virgen. Sí, señora. Lana de oveja virgen, atención a todos nuestros amigos.
Bien, ven, Carlos, suena ese requinto, por favor, que a mí me encanta cómo suena ese requinto colombiano. Es el tiple. Tiple. El tiple, aquí está el requinto, ¿no? Ah, por este lado. Bien, pues ellos nos van a estar acompañando esta tarde. Ya están enviando muchos mensajes a través de las redes. Quiero enviar un saludo a los amigos que nos están viendo a través de nuestro rincón en Facebook. Estamos transmitiendo en directo también a través de YouTube. Este programa ya queda subido en todas las redes, así que lo quieren volver a ver, simplemente entran a nuestro canal de Cantinazo TV en YouTube, o si no, a nuestro rincón en Facebook, que también quiero enviarles un saludo bien grande. La ventaja por Facebook es que nos pueden mandar sus manitos arriba y también nos pueden enviar mensajes. Voy a empezarlos a leerlos. Quiero enviar un saludo a Jorge Quintero, que nos dice: muy bien por mis paisanos cocuyanos. Aquí un paisano de ustedes. Enviamos un saludo bien grande a Oscar Miranda, que nos está viendo desde Europa, que nos está viendo desde La Rioja, en España. Un gran periodista, un gran comunicador, un excelente locutor, presentador, periodista de radio. Un abrazo bien grande, Oscar, que nos está viendo a través de nuestro rincón en Facebook. Y saludamos también a todos los amigos que nos ven en Colombia, en las diferentes ciudades, especialmente en el departamento de Boyacá, que hoy van a estar unidos a nuestra señal con Pan de Azúcar Carranguero. Y vamos con música, caballeros. ¿Con qué canción continuamos? Bueno, viene un tema titulado El Norteño, de composición de Valdimiro Pérez, mi hermano. Ese tema está impreso en nuestro primer trabajo discográfico de Pan de Azúcar Carranguero. Ya son 11 años. ¿Cuántas producciones, Marco Fidel? Dos trabajos discográficos. Dos trabajos discográficos, 11 años de vida artística hoy. Entonces, vamos con nuestra agrupación invitada, Pan de Azúcar Carranguero. Soy un norteño de pura cepa, machete a la cintura y sombrero atravesado. Para que sepan, muy discreto en mis cosas, por eso soy alegre, bohemio enamorado. Soy un norteño de pura cepa, machete a la cintura y sombrero atravesado. Para que sepan, muy discreto en mis cosas, por eso soy alegre, bohemio enamorado. No soy creído ni fanfarrón, soy muy sincero de corazón. Llevo en mi ruana el anamu de mi tierra y en mi requinto notas de puro amor. Llevo en mi ruana el anamu de mi tierra y en mi requinto notas de puro amor. A mí me gustan las mujeres bonitas y entonar mis canciones pa' que goce mi pueblo. Porque esta vida tan solo es pasajera y quizá cuando muera no habrá fiesta en el cielo. A mí me gustan las mujeres bonitas y entonar mis canciones pa' que goce mi pueblo. Porque esta vida tan solo es pasajera y quizá cuando muera no habrá fiesta en el cielo. No soy creído ni fanfarrón, soy muy sincero de corazón. Llevo en mi ruana el anamu de mi tierra y en mi requinto notas de puro amor. Llevo en mi ruana el anamu de mi tierra y en mi requinto notas de puro amor. No soy creído ni fanfarrón, soy muy sincero de corazón. Llevo en mi ruana el anamu de mi tierra y en mi requinto notas de puro amor. Llevo en mi ruana el anamu de mi tierra y en mi requinto notas de puro amor.
Bueno, caballeros, ¿cómo se están sintiendo, Muy bien, Olguita, muy contento de estar en este programa, porque sabemos que en este programa han pasado artistas de talla internacional, como el maestro Reinaldo Armas, el maestro Pastor López, el maestro Cholo Valderrama. Entonces, de verdad que es un orgullo estar nosotros acá en este estudio, donde han pasado grandes artistas. Imagínate que, maestro, algún día tuvimos también aquí en nuestro programa al padre de la música carranguera, al creador del género, al creador de la carranga en Colombia, que fue el maestro Jorge Velosa, que estuvo aquí también con los carrangueros de Ráquira, estuvieron aquí tocando. Ellos son como un referente de todos los grupos carrangueros en el país. Sí, claro, a él lo llamamos el papá de la carranga. Es una mezcla la carranga como de géneros, como el paseo, me imagino, paseo vallenato, la rumba criolla. Es una fusión, y la música campesina, ¿no? Es una fusión de muchos géneros. Sí, claro, en este género de carranguero, ahorita se está también interpretando el pasaje, que también entra en el ritmo carranguero, algunos temas de rumba criolla, como dice Olguita, y los originales, que son los tres ritmos carrangueros, que son los básicos, que es la rumba carranguera, el merengue carranguero y el pasaje. Yo sé que nuestros amigos en Boyacá conocen mucho de música carranguera, pero maestro, yo hago estas preguntas porque nos ven en muchos países, nos ven por ejemplo en Bolivia, en Argentina, en Chile, y de pronto les sorprende escuchar esa música que no es tan conocida fuera de Colombia, pero que para nosotros en el centro del interior del país es una música que no puede faltar en ninguna parranda, en ninguna rumba, que se baila, que se disfruta y que se goza. Sí, inclusive lo más hermoso es la niñez y la juventud que les gusta la carranguera. Y en el caso nuestro, en todo público que nos presentamos, va la galleta cuca. Bien, ustedes tendrían que ver, a mí me encantaría mostrarles imágenes de cómo son las rumbas en Boyacá con la música carranguera, son buenísimas y hay muchas agrupaciones en nuestro país de este género y hoy tenemos una gran agrupación que nos está acompañando con todos sus instrumentos. Bueno, quiero decirles a nuestros televidentes que tenemos las líneas abiertas, 651-4910 es el número telefónico en la ciudad de Bogotá. Si ustedes están fuera de Colombia, marcan el 57, que es el indicativo de nuestro país, el número 1, que es el indicativo de Bogotá, de la ciudad desde donde estamos transmitiendo, y marcan el 651-4910. Ahora, si ustedes están en Boyacá, en el Cocuy, por ejemplo, quieren llamar a sus compadres, quieren llamar a sus paisanos, tenemos una línea gratuita que es el 018-112-960, 018-112-960. Bueno, marcan y ya pueden comunicarse con nosotros en nuestro programa. Mientras tanto, vamos con música, vamos con esta agrupación que nos está acompañando, que nos ha traído canciones bellísimas que hablan de la tierra, que hablan del amor, que hablan de crítica social también. Esas son las temáticas de la música carranguera en nuestro país, que hablan de alegría, de fiestas, de pueblo y sobre todo que hablan de campo. ¿Esta canción que viene, cómo se llama? Bueno, viene un tema muy bonito, se titula Así es mi folclor, de composición de Darío Pérez, hoy el nombre artístico Martín de la Sierra. Bien, pues está con nosotros hoy en el show de Valquiria, Pan de Azúcar Carranguero. Qué linda es la vida cuando la gozamos al son del folclor que tiene mi tierra. Pero a veces pienso cómo es que cambiamos las costumbres nuestras por las extranjeras. Pero si pudiera hacer un inventario sobre la cultura de nuestro país, muchos comprendieran que no tiene precio, pues cuánta alegría nos hace sentir. Hay que cultivar lo que se ha parido, nuestro vallenato, viejos torbellinos, música llanera, también carranguero, cumbia currulao y el son bambuquero. Son las tradiciones que dan los ancestros a pobres y ricos, a blancos y negros, para que las enseñen a todos los niños y ellos las divulguen por todos los pueblos.
siento contento ver una llanera con sombrero grande, bota rodillera, bailando un joropo bien arrebatado, tomando guarapo en un buen asado. De pronto aparece la flaquita Emma, sus cotizas puestas y su pañuelo. Pide un torbellino pa' cantar sus coplas y bailar el tres sin perder el son. Y arriba el folclor colombiano, ay Dios. Alguien baila cumbia y en la negra grande, que mueve la cola para lado y lado. Sale Pan de Azúcar con un torbellino y hace de la suya salo bien jondeado. Aparece Vives con la gota fría y forma el parrando hasta el otro día. Se escucha un pasillo al amanecer, es Silva y Villalba que vuelve otra vez. La del currulao, guay no apareció, se varó la flota o se nos durmió. Si ven mis amigos, ¿dónde va la vaina? Este es el folclor de la amada patria. La cosa más linda, ser buen colombiano, cultivar lo nuestro de la selva llano. Que viva Colombia y todo mi folclor, así te cantamos con el corazón. Que viva Colombia y todo su folclor, así te cantamos con el corazón. ¿Existe carranguear? Sí. Claro, carranguear. Estoy aquí carrangueando, bailando carranga con nuestros amigos invitados hoy en el show de Valquiria con Pan de Azúcar Carranguero. Un saludo a toda la gente linda del Cocuy, que es una zona muy turística en Colombia. Pero tengo entendido que lo cerraron durante unos días. Sí, por ahora. O sea, por ahora no se puede subir al Nevado. Por ahora está cerrado hasta nueva orden. ¿Por qué se cerró, maestro? Porque desafortunadamente hay gente que no es consciente, hay personas que no son conscientes de lo que hacen. El año inmediatamente anterior, unos turistas que subieron allá a la nieve y se pusieron a jugar fútbol. En el Nevado. En el Nevado. Entonces, la comunidad indígena allá de ese sector. ¿Cómo se llama la comunidad indígena? Los tuneos. Tuneos. Los tuneos. Sí, tuneos. Tunevos. Tunevos. Los tuneos. Tunevos. Entonces, ellos se pusieron furiosos y cerraron, y hasta ahora no han podido negociar con el departamento para que lo abran. Pero a veces hay que hacer esas cosas, es que hay personas que hacen turismo y no lo hacen a conciencia, y yo creo que el Cocuy es un lugar como para ir uno a disfrutar de la naturaleza, a meditar, a tomar aire y a ver ese maravilloso paisaje. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de subir al Cocuy? Sí, yo personalmente he subido 3 veces. ¿Subiste de niño? No, ¿o hace poco? Ya más bien de maduro. Ajá. Porque mira, ahorita que... Eso es curioso, cuando uno reside allá en su terruño, donde uno nació y todo, uno nunca visita eso. Eso es como cuando uno vive en Bogotá y nunca sube a Monserrate, por ejemplo. Exactamente. Yo conozco bogotanos que nunca han subido a Monserrate, por ejemplo. Y cuando uno está lejos, ya que ahí sí añora la tierra, ahí sí le da uno deseo de ir a conocer los sitios donde uno se crió. Por ejemplo, yo hace mes y medio estuve en el Cocuy y recorrí tierras que realmente nunca había pasado. Y por ejemplo, ¿qué recomiendas de pronto a las personas que van? Bueno, ahorita no pueden subir al Nevado, pero ¿qué otros lugares recomiendas del Cocuy? Allá tienen otra ruta turística, a las veredas, hay lagunas, hay por ejemplo un sitio que se llama la Cueva del Muán, que entra uno y eso es profundo por allá y es muy, muy bonita. Y para la gente que le gusta la espeleología, se llama ese el término, el buscar cuevas y entrar y conocerlas y sí. Explorar cuevas, se llama espeleología. Correcto, y también hay un sitio muy bonito, es el cerro más alto que tiene el Cocuy, que es Mahoma,
que se ven más o menos alrededor de 7 municipios a la redonda. Muy bonito. 7 municipios. O sea, no, no, no hay que. A mí me han hablado maravillas del Cocuy porque he tenido varias agrupaciones carrangueras y muchos de sus integrantes son de esta linda zona de nuestro país y especialmente de Boyacá, que es uno de los departamentos más bellos que tenemos en Colombia. Pero hablemos de la agrupación. Ya llevan 11 años. ¿Cómo se formó Pan de Azúcar? ¿Por qué el nombre de Pan de Azúcar? ¿Y cómo les ha ido durante este tiempo con la agrupación? Bueno, Pan de Azúcar precisamente nace por el nombre del nevado, que hay un pico que se llama el Pan de Azúcar. Entonces, por eso quise ponerle el nombre de nuestra agrupación así, para en honor a ese, en homenaje a ese cerro. Y la agrupación pues comenzó en el 2005 con don Gerardo Celis, que todavía está conmigo. Todavía gracias existo. A Dios me acompaña. Además canta divino, Gerardo. Sí, ¿eh? Gracias, Olguita. Mi hermano Carlos Julio, que siempre me ha acompañado, tanto en las grabaciones como en público. Y aquí ahora don Carlos Garrón, que también se unió a Pan de Azúcar Carranguero hace aproximadamente 3 años. Bueno, estamos hablando de un sitio muy lindo de Colombia, pero también a mí me gustaría que Gerardo nos contara un poquito más de Suaita en Santander. Bueno, Suaita es un municipio que queda cerca a la provincia de Vélez, es de la provincia de Vélez prácticamente, a orillas del río Suárez, que es uno de los ríos de Santander más caudalosos que tiene este departamento, ¿no? Allá también se cultiva más que todo es caña de azúcar, café y plátano, entonces son zonas muy cafeteras y muy cañaduzares para zona panelera. Esa es la famosa olla del río Suárez. Ajá, sí, señora. Muy panelera, ¿eh? Sí, muy señora, dulce, claro. Bueno, estamos conociendo un poco más de Colombia, un poco más de nuestro país, estamos conociendo y disfrutando este género maravilloso que a mí me encanta, que es el género de nuestros abuelos, de nuestros papás, el género que seguimos disfrutando porque hay muchas agrupaciones jóvenes, ¿no? Haciendo carranga. Yo he visto muchachos muy, muy talentosos, excelentes músicos haciendo música carranguera. Sí, bastante. Se está creando un semillero de jóvenes, pero bueno, bueno para la carranguera, ¿verdad que sí? Qué bien. Pues vamos con canciones. Hoy con nosotros, Pan de Azúcar Carranguero y este tema que viene a continuación. Olguita, pero show carranguero que se respete lleva coplas. Ajá. Échame una coplita, ahí está que dice así, muy bonita. Este patio está llovido, este patio está mojado como si hubiera llovido. Son lágrimas de un amante que no fue correspondido. Viene un tema muy bonito de composición previamente de don Gerardo Celis, se llama Azuaita mi pueblo. Azuaita, mi pueblo. Saludos a Santander en Colombia. Y que viva Santander. Pan de Azúcar Carranguero. Y arriba las culonas. ¡Ay! Las hormigas. Hay un pueblo que es muy pequeño y bien bonito. Ahora quiero cantarle yo con orgullo estos versitos que me nacieron del alma y desde el fondo del corazón, como homenaje a mi pueblo que es el orgullo de la nación. Le canto a Suaita, mi pueblo lindo, aquel que un día me vio nacer. Lo llevaré siempre en mi recuerdo, aunque muy lejos me encuentre de él. Le canto a Suaita, mi pueblo lindo, aquel que un día me vio nacer. Lo llevaré siempre en mi recuerdo, aunque muy lejos me encuentre de él.
el plato típico de este pueblo y también de todo Santander. Es la famosa hormiga culona que el turista llega a comer. Todas sus calles son empedradas y también sus casas coloniales. Y son sus ríos y sus quebradas que van formando bellos paisajes. Le canto a Suaita, mi pueblo lindo, aquel que un día me vio nacer. Lo llevaré siempre en mi recuerdo, aunque muy lejos me encuentre de él. Le canto a Suaita, mi pueblo lindo, aquel que un día me vio nacer. Lo llevaré siempre en mi recuerdo, aunque muy lejos me encuentre de él. Y arriba Santander. Todos los años Suaita celebra sus fiestas reales para febrero. Y es en honor a la Candelaria, que es la patrona de este pueblo. Después que se terminan las fiestas, todos regresan a sus cultivos, a cosechar el café y la caña, que es el sustento del campesino. Le canto a Suaita, mi pueblo lindo, aquel que un día me vio nacer. Lo llevaré siempre en mi recuerdo, aunque muy lejos me encuentre de él. Le canto a Suaita, mi pueblo lindo, aquel que un día me vio nacer. Lo llevaré siempre en mi recuerdo, aunque muy lejos me encuentre de él. Te invitamos a conocer Gira Giro, la nueva alternativa multiproducto con presencia en todo el país, donde podrás realizar giros nacionales, recargar tu celular de cualquier operador, realizar el pago de tus servicios públicos y comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para tu vehículo. Recuerda que contamos con más de 4.000 puntos en todo el país y el aval de la Red Postal de Colombia 472, quien es nuestro aliado en la prestación de giros postales nacionales. Además, podrás contar con tu corresponsal bancario Bancolombia para lo que necesites: retiros, consultar saldos, hacer consignaciones, entre otros servicios. En nuestros puntos también podrás recargar tu llave, pagar tu factura de HB Televisión y comprar celulares de última tecnología de las reconocidas marcas Haier y Vivo. Y disfruta de nuestro servicio. Cómodo, rápido, confiable y seguro. Desde que empecé a tomar Fibrilast, no solo mi digestión mejoró, mi vida cambió totalmente. Ahora puedo ejercitarme sin sentirme pesada. Mis días son más ligeros y felices. El cambio es increíble. Pero veamos qué hace Fibrilast en su organismo. Como la fibra insoluble, Fibrilast tiene la función de laxante, permitiendo una fácil eliminación de sólidos, toxinas y grasas retenidas, ayudando de esa manera a que su cuerpo pueda adelgazar, rejuvenecer y eliminar cualquier enfermedad producida por el estreñimiento. Si usted tiene problemas digestivos, inflamación del colon, mala circulación o cualquiera de estas enfermedades, mi recomendación es que tome Fibrilast, un producto natural y nutritivo que le ayudará, como a mí, a tener una vida saludable y feliz. Atención a esta super promoción de Julita Evelyns. Por la compra de su Fibrilast, reciba otro Fibrilast de 700 gramos para que acabe con el estreñimiento y la inflamación del colon. Más una faja para que elimine la grasa localizada y un aceite de caléndula para las manchas de la piel. Todo esto para que luzca un cuerpo delgado libre de grasa. ¡Pídalo ya! Y lo mejor de este producto natural y nutritivo es que lo puede tomar toda la familia en malteadas, en jugos y en sus deliciosos sabores a vainilla y chocolate. Yo, Alexa López, se lo súper recomiendo. Julita Evelyns, belleza para todo tu cuerpo.
Show de Valquiria, el programa más popular de la televisión colombiana, con Pan de Azúcar Carranguero. Ellos me estaban invitando a las fiestas del Cocuy, que son en diciembre, ¿no? Sí, señora, correcto. Comienzan el 8 de diciembre. Ajá. Y esta canción que viene a continuación se llama Pa'l Cocuy Yo Me Voy. Sí, es una composición de Pío Quinto Avendaño. El maestro Pío Quinto Avendaño, hoy acompañaron a esos caballeros. Me deben una copla, por aquí, por este lado. ¿Quién la? Claro, ¿quién que la sí. Da? Aquí con mucho Gerardo gusto. Es terrible con las coplas. Claro, Olguita. Esta dice: ayer pasé por tu casa y me tiraste una flor. A la próxima que pase sin matero, por favor. Adelante, muchachos. Y yo vi de unas piernas blancas con unas medias azules. ¿Qué pasó, compadre? Y con eso me mantuve sábado, domingo y lunes, compadre. ¡Y arriba, Cocuy! ¡Ay! Chinita que yo quiero parrandear, venga pa' acá mi chinita que yo quiero parrandear, en la fiesta de mi pueblo más lindo de Boyacá, en la fiesta de mi pueblo más lindo de Boyacá. Suenan los voladores, la banda tocando está, en la fiesta de mi tierra, la fiesta tradicional. Suenan los voladores, la banda tocando está, en la fiesta de mi tierra, la tierra tradicional. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 que comience el parrandón. Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un vivo a mi tierrita y pa'l Cocuy yo me voy. Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un vivo a mi tierrita y pa'l Cocuy yo me voy. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 que comience el parrandón. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 y que siga el parrandón. ¡Epa! ¡Arriba el Cocuy! ¡Uy, uy, uy, uy! Venga pa' acá mi chinita que yo quiero parrandear, venga pa' mi chinita que yo quiero parrandear, en la fiesta de mi tierra más bella de Boyacá, en la fiesta de mi tierra más bella de Boyacá. Suenan los voladores, la banda tocando está, que viva la noche buena y también la Navidad. Suenan los voladores, la banda tocando está, que viva la noche buena y también la Navidad. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 que comience el parrandón. Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un vivo a mi tierrita y pa'l Cocuy yo me voy. Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un vivo a mi tierrita y pa'l Cocuy yo me voy. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 que comience el parrandón. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 y que siga el parrandón. ¡Epa! ¡Sabrosura! Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un vivo a mi tierrita y pa'l Cocuy yo me voy. Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un vivo a mi tierrita y pa'l Cocuy yo me voy. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 que comience el parrandón. Ay, 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 sirvan aguardiente y ron. Ay, 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 y que siga el parrandón. Bien,
Acompañándonos esta tarde directamente desde el Cocuy, la agrupación Pan de Azúcar Carranguero. Yo quiero leer algunos de los mensajes que han enviado porque están escribiendo muchísimos mensajes a nuestra página en Facebook y también les voy a pedir ahorita que me ayuden para tomarnos una fotografía para subir a las redes para que todos nuestros televidentes puedan vernos en Instagram también. Maestro Marco Fidel, ¿por qué está nervioso hoy? No, estoy nervioso, no. Mira, nerviosito hoy. No. Lo está afectando el calor del estudio, es que como animo del páramo, entonces el calor lo tiene asfixiado. ¿Ah? Están todos, estos caballeros son de un divertido y hoy andan así todos como serios. Y ¿será que están preocupados por algo? Cuando es el mejor programa estamos nerviosos, no puede ser. El único que no me afecta la luz es a mí. ¿Ah? Bueno, quiero enviar un saludo bien grande a la gente linda que nos ve en el Valle del Cauca, en el departamento de Córdoba, en Antioquia, a los amigos que nos ven en el Eje Cafetero, en Armenia, Pereira, Manizales, todo Risaralda, Caldas, a los amigos que nos ven en el departamento del Tolima, mucha audiencia en el departamento del Huila, les encanta esta música en el Huila, ellos están en esas fiestas y bailan también mucha música carranguera del interior de nuestro país, y a los llanos orientales, al departamento del Meta, del Vichada, a nuestro departamento de Casanare, al departamento de Arauca, un saludo bien grande. Y en el norte, a Santander, de norte de Santander, y Santander, que aquí tienen un gran representante de la provincia de Vélez. Soy el único colado en Pan de Azúcar Carranguero. No, aquí hay uno de Armenia, ¿no? El bajista es de Armenia. Ya no estoy solo, sí. ¿Ustedes quieren enviar algún saludo a alguna zona de Colombia en especial? ¿Qué dice Gerardo? Bueno, yo sí, yo creo que hay una gran sintonía también en Santander a través de las redes sociales, entonces un saludo para mi lindo departamento de Santander y en Suaita, Santander, ¿quién quita que me estén viendo en estos momentos? Yo creo que sí, de pronto nos pueden llamar de Suaita, ¿qué tal ahí? Que te salga una antigua novia o algo así. ¿Ah? Ay, Dios mío. Sí, porque Gerardo ya no así nos puede... Así se va a poner más nervioso. Sí, porque Gerardo ya no nos puede ni ver, ya no nos puede ver. No. Yo soy el único que no puedo ver a nadie de la agrupación, Olguita. Mira, quiero enviar un saludo a Amparito, dice Amparito 6, no sé cómo será el apellido. Ella estaba pidiendo una canción que se llama Camino de Herradura, no sé si más adelante se pueda cantar. Quiero enviar un saludo a Oscar Romero desde Ibagué, pero tunjano, y con una hija en El Espino, tierrita de alma y buena música. Oiga, en El Espino tengo a mis suegros. Ah, entonces saluda sí, a tus suegros en El Espino. Claro, en El Espino voy acá para mis suegros y... Allá don Hernando Silva, doña Carmen Vega y toda la familia y toda la gente de esta hermosa región. Y no solamente también de Boyacá, sino de otros departamentos también que nos... Aquí en Cundinamarca hay muchas regiones que también nos conocen y nos escuchan. Aquí los municipios alrededor como Funza, Mosquera, Madrid, etcétera. Hay cantidad de municipios Faca, donde... Tativá. Faca, Zipa, en fin, hay cantidad de oyentes por todos lados y que en este momento están sintonizados y están disfrutando de la carranga aquí con Olguita aquí en vivo y en directo. Claro que sí. Quiero saludar a Jorge Quintero que dice, Boyacá no es solo sombrero y ruana, también es folclore y puro amor. También para Wilson Vargas que dice, Tibaná presente, qué buena música. También desde Tunja, Boyacá nos saludan, que me están pidiendo que cante carranga, pues es que no hemos montado todavía ninguna canción, pero claro, yo le jalo. Le jala más que sea la ruana al cantante, ¿sí o no? Carranga. Olguitera que nos hubiera hecho el coro de Esté Pasando, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí, me acuerdo de esa canción, ¿no? Fran Castro nos dice, un saludo desde Soacha. Excelente música y excelente programa. Que viva Boyacá. Y también saludamos a Norberto Jiménez, que dice, ¿cómo están? Muy buen programa. Bueno, muchísima audiencia en todo el país que nos están viendo esta tarde en el show de Valquiria, hoy con Pan de Azúcar Carranguero. Ellos estaban un poquito nerviosos al comienzo, pero no, ya estamos tranquilos, ¿cierto? ¿Qué tal, Olguita, si interpretamos Esté Pasando y nos sale el coro? Pues podría ser, pero antes tenemos una llamada. Aurelia, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Mi queridísima Aurelia, ¿desde qué parte nos estás llamando? Bucaramanga. Uy, vea, una paisana. ¿Viste? ¿Tú qué decías que no te iban a llamar los paisanos? No, imagínese que soy, mejor dicho, pero fan número uno de la carranga. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, muy bonito su programa. Aurelia, felicitaciones. Me encanta tu acento así santandereano, de verdad. Claro, la comanda acá. Bueno, ya
chao, que estén muy bien, gracias. Te mando un abrazo grande, Aurelia, a ti, a toda la gente linda de Bucaramanga, a todos los santandereanos que también se prenden con la... Oye, ¿por qué no le haces aquí un torbellino para los santandereanos que nos están escuchando con tu requinto? Esto es torbellino del maestro Jorge Ariza. Oiga, cómo suena de bonito ese ritmo. Yo creo que Aurelia cogió ahí aparejo y se puso a bailar en Bucaramanga. Estoy segura, ¿cierto? Wow, es que quién se queda sentado con el torbellino, sobre todo los santandereanos que se sienten tan identificados. Lo sabemos bailar muy bien. Sí, sí. Sí, señora. Tienes que hacerme una muestra, Gerardo, de bailando torbellino. Bien, caballeros, vamos con canciones. Vamos a aprovechar al máximo su presencia aquí en nuestro programa. Pero antes quería preguntarles por las redes. Estos videos de las canciones que han sonado de Pan de Azúcar Carranguero, ¿ya se encuentran en YouTube? ¿Tienen alguna página donde los puedan ubicar los televidentes que de pronto queden antojados hoy y quieran seguir escuchando la música de ustedes? Sí, claro, en YouTube, Pan de Azúcar Carranguero, ahí tenemos 20 videos para que los disfruten en familia. Ahí está La Galleta Cuca, está Este Pasando, está Así Es Muy Folclor, La Loca Juana, El Norteño, entre otros. Bueno, yo les voy a pedir un favor, a ver si nos hacemos un selfie. A ver si nos hacemos un selfie, si quieres, aquí con Marco, que está más cerca, y con Carlos, nuestro bajista, y la vamos a subir a Instagram, @OlgaValquiria. ¿Listos? 1, 2 y 3. @OlgaValquiria. ¿Tienen alguna página en Instagram para etiquetarlos? No, señora, por ahora no. ¿Solamente YouTube?
YouTube, sí, señora. Bueno, un número telefónico donde los puedan ubicar las personas que quieran una serenata, un concierto, un show, un evento con Pan de Azúcar Carranguero. 314-874-6764 o mi correo fidelpandeazucar@hotmail.com. Eso está muy fácil, fidelpandeazucar@hotmail.com. Sí, señora. Y los que quieran la música también, ahí se comunican contigo. Claro, y no pueden contactarse. Bien, vamos con canciones. ¿Cuál es el tema que han preparado a continuación para el show de Valquiria? Bueno, hablamos que vamos a interpretar Esté Pasando para que lo quiten nos haga el coro. ¿Y de yo la qué mujer? Tengo que hacer es que... Esté pasando. O sea, ¿me quedo aquí? Bueno, sí, la vamos a fusilar, Valquiria. El coro muy fácil. Bien. ¿Qué tengo que decir? Esté pasando, mi amor, esté pasando. ¿Hasta ahí? No más. Listo. Ahí me ayudas. Bueno, entonces. Cuando haga el corito, eso me cuando me toque cantar, ustedes me miran, me hacen alguna seña, mueven la ruana, algo. cuando yo empiezo a hacer el coro, yo hago el coro solo, entonces. Listo, dale. Hagámosle pues. Pan de Azúcar, Carranguero, hoy en el show de Valquiria. Está muy buena, tiene cuerpo de sirena y carita de muñeca, yo la quiero conocer. Un día pasé por ella y le dije, mamacita, yo por ti me vuelvo loco, no me hagas padecer. Y me dijo, desgraciado, no seas tan interesado, que no soy una cualquiera, no me vas a convencer. Y me di la media vuelta, pensando en mi fracaso, pero me tomó la mano y me dijo hacia el oído. ¿Qué le dijo? Esté pasando, mi amor, esté pasando. Pues eso sí. Esté pasando. Ahí estaré yo. Esté pasando. De todas maneras, mi amor, esté pasando. Ahí estaré, mamacita, uy. ¡Bravo, Valquiria! Y pasé al otro día, pensando que me daría eso que tanto quería, sin volverme a regañar. Pero la encontré con otro, abrazada y acostada, y se me acercó al oído y me volvió a recordar. ¿Qué le recordó? Esté pasando. Ahí estaré, mamacita. Esté pasando. Porque no se me va, amor, Dios. Esté pasando. Ay, Dios. Esté pasando. De todas maneras. Mi amor, esté pasando. De que cae, cae, o yo. Otro día, pensando que me daría eso que tanto quería, sin volverme a regañar. Pero la encontré con otro, abrazada y acostada, y se me acercó al oído y me volvió a recordar. ¿Qué le recordó? Esté pasando, mi amor. Sí, voy a pasar otra vez. Esté pasando. Sí, señora. Esté pasando. Porque no se me va, ¿oyó? Esté pasando, mi amor, esté ¡hueva! Pasando. Muy bien. Yo iba entendiendo la canción a medida que la íbamos cantando. O sea, qué vecina tan mamagallista. Ajá.
Eso es una frase que uno dice, ¿no? Esté pasando. Esté pasando, sí, señora. Confiese. Eso me han dicho a mí muchas veces. Esté pasando. ¿Y cuántos años le llevan diciendo lo mismo, Gerardo? Esté pasando. Esté pasando a ver si al fin, sí. ¿Esta canción está en el segundo disco de ustedes? Sí, señora. En la segunda producción. Ya es una composición de un paisano, Álvaro José Flores, que la grabó con su orquesta. Me encanta del maestro Marco Fidel, que le da el crédito a los compositores, que es una parte muy importante de todos los géneros, ¿no? Es la cantera, es el lugar de donde se sacan las ideas, las canciones, donde surgen los temas, y a veces los artistas nunca nombran a los compositores en los programas. Y usted ha estado muy juicioso con esa labor de darle el crédito a las personas que hacen las canciones. Te quiero felicitar por esa atención a los compositores. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, es que de todas maneras es muy importante que la gente conozca quién es el compositor, porque muchas veces uno dice, no, derecho reservado de autor, o muchas veces nombran, por ejemplo, cierta agrupación que figura como composición, y no, toca buscar el compositor original de cada tema. Sí, a mí alguna vez alguien me preguntaba, ¿quién es ese DRA que tiene tantas canciones? Sí, muy buen compositor. No, DRA significa derechos reservados de autor. Sí. Oye, nos encontramos a veces en Psycho. Este año no fuiste a la asamblea. No, te extrañamos. No fui porque estaba paseando. Ah, estabas en el Cocuy, señora. Ah, no, totalmente justificable. Caballeros, vamos con música, vamos con canciones, aprovechamos la presencia hoy de Pan de Azúcar. Ay, se nos acabó el tiempo. Me están regañando por acá, se nos acabó el tiempo. Se me pasó volando. Bueno, vamos a escoger una canción para finalizar. Nuevamente el número telefónico. El 314-874-6764. Hay un pancito que venden en Boyacá y en el centro del país, no sé si en la costa, que se llama Las Galletas Cucas. Es la galleta bayuna. Es la misma negra, bayuna, deliciosa, negra, que hacen de panela. Sí, señora. Uy, esa es buenísima. ¿Y esta canción se llama así? La Galleta Cucas, sí, composición de Marco Tulio Patiño, desde Medellín. Y quiso hacerle ese homenaje a la galleta bayuna, la galleta bueno, cuca. Bueno, un saludo para toda la gente del Valle que les encantan las galletas cucas. Soy Pan de Azúcar Carranguero. Saludamos a la gente que hace posible que el show de Valquiria llegue todos los días hasta sus hogares. Vamos a empezar con nuestros camarógrafos. Eduardo nos está acompañando en esta cámara número 1. Wilmer en la cámara general. En la cámara número 3 está acompañándonos la bella Nicole. Hoy está en María Paula. En la producción está Juan Carlos Franco en la ingeniería de sonido, Daniel Camacho en la dirección de cámaras. ¿Tenemos a alguien en emisión hoy? Keila nos está acompañando desde la emisión de nuestro canal. Y un agradecimiento a José Luis Sánchez Narváez, director de Cantinazo TV y director del show de Valquiria. Está acompañándonos hoy aquí detrás de cámaras también nuestro amigo cantante de la excelente agrupación Hierbabuena. Está con nosotros Martín Sáenz. Un saludo para Martín, que nos está acompañando aquí detrás de cámaras. Muchachos, mil gracias. Aquí siempre bienvenidos. Y los dejo con este tema de nuestra agrupación invitada hoy. Se llama La Galleta Cuca. Muchas gracias, Olguita, y un saludo para todos los que estuvieron hoy presentes en el canal y los televidentes. Un saludo para todos, para mis familiares, amigos y todos que nos vieron el día de hoy en este programa. Y Gerardo, para finalizar, nada, no se te olvide. Esté pasando. Esté pasando, Olguita, sí. Y mire cómo bailan con Pan de Azúcar. Porque aquí les traemos la galleta cuca. Montaron panadería entre mi novia y mi suegra. Lo que más venden es cuca, que es una galleta negra. Mi novia me dio la prueba y a mí me quedó gustando. Que de tanto comer cuca hasta me estoy enfermando. Rica la cuca, comamos cuca, rica la cuca, galleta cuca. Mi suegra siempre decía que para darle gusto al cliente había que recibirlo con la cuca bien caliente. A mi novia muchas veces la hicieron sentir maluca porque llegaban los clientes a manoseale la cuca. Rica la cuca, comamos cuca, rica la cuca, yo quiero cuca. Ayer fui donde el doctor con un dolor en la nuca.
cuca. Él me revisó y me dijo que eso era de comer cuca. Ayer fui donde el doctor con un dolor en la nuca. Él me revisó y me dijo que eso era de comer cuca. Y ve lo que le pasa, Gerardo. Y la que quiera montar una panadería, yo hoy le cuadro el bizcocho bien rico, yo mamacita. ¡Uy! Comer cuca es lo más bueno que puede haber en la vida. Uno le gusta mascarla y otros le gusta la mida. Yo no sé por qué hay muchachos que gastan plata en bazooka. ¿Será porque no han probado leche con galleta cuca? Rica la cuca, comamos cuca, rica la cuca, galleta cuca. Mi suegra siempre decía que para darle gusto al cliente había que recibirlo con la cuca bien caliente. A mi novia muchas veces la hicieron sentir maluca porque llegaban los clientes a manosearle la cuca. Rica la cuca, comamos cuca, rica la cuca, yo quiero cuca. Ayer fui donde el doctor con un dolor en la nuca. Él me revisó y me dijo que eso era de comer cuca. Ayer fui donde el doctor con un dolor en la nuca. Él me revisó y me dijo que sigas comiendo cuca. Siga sin pan de azúcar y verá lo que le pasa, oye. El más popular.